Buenas tardes, amigas y amigos de todas las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Es un gusto estar otra vez con ustedes en su programa Conoce tus Derechos, este programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, en donde pudieran encontrar toda la información sobre sus derechos humanos. Y como siempre, saludo a mi compañera Natal Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? Eh... Yo estoy muy bien y tú? Pues bien también, pues ahora sí que con toda la actitud retomando las grabaciones de nuestro programa después de unas merecidas vacaciones. Sí, ya teníamos eh, mucho tiempo que no estábamos con ustedes, la verdad es que ya los extrañábamos. Eh, tuvimos eh, que fue un puente, un puente ¿no? sí. luego las vacaciones de dos semanas, Así es. Y ya hasta ahorita que vamos retomando el programa, muy contentos de estar eh, con todos nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas y bueno también de compartir contigo el programa. Pues sí, sí nada, pues con toda la actitud, ya sabes, como todos los lunes estamos aquí para saludar a nuestros amigos y este también saludamos a nuestros amigos de Facebook Live, Live ¿no? que están por allá. Un saludo. Bueno, pues este el tema de hoy, eh, Natalia, pues muy interesante, muy importante también, no, eh, este es el derecho. A la, la salud, salud, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal que este, bueno, pues por ahí muchos autores lo, eh, digamos que lo definen como el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Entonces, me parece, ¿no? tú traes toda la información uh -huh. de que en los eh, en días pasados celebramos lo que es este día. Sí, eh, si nos ayudan con la infografía número uno, bueno, vamos a, a ver ahí de qué se trata el Día Mundial de la Salud, que fue el pasado 7 de abril. ¿no? La Organización Mundial de la Salud eh, pide a todos los líderes mundiales que se comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas. La cobertura sí. sanitaria universal se logra cuando existe una firme determinación política. Ello significa garantizar que todas las personas en cualquier lugar. Puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad. Eso nos está pidiendo la Organización Mundial de la Salud. Creo que eh, en México y en gran parte ¿no? de, de, de los países de Latinoamérica, apenas no vamos en ese proceso a lo mejor. En ese proceso, porque sí efectivamente hay que preguntarle a nuestro público ellos cómo cuidan su salud no uh -huh. ¿Qué es, es cómo son sus recomendaciones que nos pudieran decir también ahí en sus escuelas secundarias técnicas ellos cómo cuidan este, la salud los alumnos, eh, los maestros, los directivos también, cómo es que cada uno, no, este, en su en su familia o en su entorno, puedan también cuidar este derecho humano, ¿no? el, el de la salud, muy importante porque sí, si bien hemos estado revisando en los, eh, digamos que en los programas anteriores, no, el derecho a la educación, derecho a las nuevas tecnologías, eh, derecho a, a las libertades y otras cuestiones, pues el derecho a la salud también creo que nos es una corresponsabilidad de cada uno de nosotros para no estar también Dando sustos a la familia, ¿no, Nat? Sí, exacto, y es uno de los derechos más importantes que también tienen una correlación con todos los demás derechos que más adelante vamos a ver, pero ¿te parece si primero definimos qué es la salud? Ok, me ¿No? parece Entonces, muy bien, si adelante. Si nos ayudan, por favor, con la infografía número dos, bueno, estamos viendo justo el derecho a la salud y, bueno, la salud, ¿qué es? Es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no consiste únicamente en, les, en, les, en la ausencia de enfermedad o discapacidad. Y bueno, también com les comento que el derecho a la, salu a la salud, por tanto, está estre eh, estrechamente ligado a otros derechos humanos fundamentales y su materialización depende de la realización de estos, eh, especialmente el derecho al agua, a la alimentación, ¿no? Necesitamos tener, pues sí, derecho al agua, un de derecho a la alimentación, a lo mejor para poder tener este derecho a la salud. Así es, ¿no? Y que nos vayan comentando nuestros amigos de Facebook Live y nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, ellos cómo cuidaron su salud en estas vacaciones, porque también es o importante, la, ¿no? Exacto, o, la, o cómo la descuidaron, ¿no? O también. cómo también fue que a, a la mejor lo mejor la descuidaron, porque eh, recuerden que en estas vacaciones tuvimos a lo mejor muchas idas a balnearios, ¿no? A albercas, a playas y todas estas cuestiones también, cuidar nuestra salud es saber... Este, también qué comer, ¿no? También este, que todos los eh, alimentos estén muy bien preparados, aseados, ¿no? En, en su preparación. E igual también, bueno, pues cuidarnos eh, este de protec eh, protector solar, ¿no? También es usar protector solar, uh -huh. también es cuidarnos también de del sol. Entonces, eh, digamos que nos, nos platiquen ustedes cómo fue que cuidaron o descuidaron su salud. Mientras nosotros seguimos aquí en su programa Conoce tus Derechos, Nat, y yo lo que les quiero compartir es en dónde viene. Eh, reconocido este, este derecho Así. en nuestras leyes eh, mexicanas. Muy importante, ¿no? que también para que ustedes eh, lo conozcan y sepan que este derecho tan importante que tienen uno de, de los primeros derechos humanos, ¿dónde está no consagrado a lo mejor? Dentro de nuestra constitución. Entonces, sí, platícanos, Así Roger, ¿dónde, ¿dónde lo encontramos? Pues mira, en nuestro ordenamiento con más jerarquía aquí en, en nuestro país, que es la constitución este, política de los Estados Unidos mexicanos, lo encontramos en el artículo cuarto, precisamente también en el párrafo cuarto, que dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción eh, 16A del artículo eh, 73 de esta constitución. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos nuestro fundamento legal, de ahí se deriva lo que es una ley, que es la ley general de salud, y pues también todos conocemos eh, lo que es el sistema nacional de salud mexicano, pero por si no lo conocemos, pues aún todas estas instituciones que salvaguardan este derecho humano. Estamos hablando de todos estos hospitales que pertenecen a la Secretaría de Salud, ¿no? eh, este, todas las clínicas y eh, este, hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, todos los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del ISTE, eh, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del DIF. Entonces, Nat, pues ahí tenemos lo que es reconocido el derecho humano a la salud en nuestra constitución. ¿Qué te parece? Exactamente, y bueno, sí, dices, y, y nos comentas algunos de los hospitales ¿no? que, que tenemos acceso, pero aún así hay todavía muchísima gente ¿no? que no tiene acceso a, a este derecho humano, ¿no? este derecho humano a la salud. Y no solo a eso, hay que retomar un poco la cuestión eh, que seamos, bueno, eh, tener salud no es la ausencia de enfermedad, no es estar bien. Eh, tanto física, no emocionalmente. no muchas veces. ¿no? Este, más nos, eh, nos enfocamos en tener como una salud, no a lo mejor del cuerpo. Eh, si tenemos tos, bueno, pues vamos ¿no? a lo mejor con el médico. pero qué pasa a lo mejor si tenemos algún problema eh, de depresión? Claro. ¿no? eso también debemos, eh, el gobierno a lo mejor también debe, debe apoyar a. a a gente que pueda tener como estos estos problemas, nuestras ¿no? problemáticas también. Y precisamente este nada hay que invitar a nuestros a nuestros amigos que nos están viendo de las escuelas secundarias técnicas que nos digan ellos este si han escuchado digamos estas estas frases, ¿no? Se les se les sean este familiares con respecto a que no se deben de automedicar, ¿no? Porque siempre si es así de, ah, ya tengo tos o tengo gripa, pues tómate a esto, hija. ¿no? Hay que sí, me duele claro. la cabeza, hay que tómate esto, ¿no? Y la verdad es que tampoco tenemos una cultura de responsabilidad de asistir a un médico, ¿no? De que un profesional nos diagnostique qué es lo que realmente tenemos. Uh -huh. Y también aunado a esto creo que va la cuestión de la prevención, ¿no? Justo eh, qué estoy haciendo para no? no enfermarme o para tener un mejor futuro, si estoy comiendo bien, si estoy durmiendo mis siete ocho horas no diarias si estoy tomando suficiente agua si estoy haciendo ejercicio justo no también recae mucho en nuestra responsabilidad y también bueno para prevenir ¿no? cualquier tipo de enfermedad ahora sabemos que todo lo que es el, el sistema de nuestras eh, eh, escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México cuentan con estos eh, servicios médicos queremos preguntarles a ustedes amigos eh, este alumnos que sí también conocen, ¿no? Como, ¿Cómo se llama la enfermera de, de uh -huh. su escuela secundaria técnica? Si ya el la doctor, conocen, ¿no? O no, el doctor también. que está ahí, pues para que también se acerquen y sepan, ¿no? Que en un posible ¿no? accidente o que se llegaran a sentir mal, ¿dónde está? ¿No? Porque luego ni siquiera sabemos uh -huh. eso, ¿no? O sea, sabemos dónde está la biblioteca, sabemos dónde están otras cuestiones, sabemos dónde están este, los salones de tal, 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 pero no sabemos nunca dónde, dónde está la enfermería, ¿no? Y cuando la necesitamos, pues no sabemos si podemos acudir o no. Y ahí es donde radica también esta responsabilidad del derecho a la salud. Exactamente. Y bueno, eh, Roger, no sé si nos ibas a comentar si en algún tratado internacional, no aparte de la Organización Mundial de la Salud, vemos consagrado este derecho. Sí, efectivamente. Tal? Este NAT como es que también, no, los, los países se han organizado, como bien nos, nos mencionaste, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la Organización Nación, este, de Naciones Unidas, no, pues entonces se organiza con los estados para poder velar por estos derechos. Y les quiero comentar con respecto al artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es lo que nos dice que los estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados partes se, se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Los Estados-partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y en particular adoptarán las medidas apropiadas para, el inciso A, reducir la mortalidad infantil y en la niñez, B, asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de la salud, inciso C, combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud, mediante, entre otras, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. Entonces, este también es muy interesante y el que quiero poner también mucho, este, mucho énfasis, Nat, y que lo comentemos, es con respecto al inciso E de esta Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 24, porque dice que es asegurar que todos los sectores de la sociedad y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes. Tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos entonces cómo es que es una corresponsabilidad de toda la comunidad escolar no solamente no de, 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 de los directivos o de, del maestro sino también de los padres y de los alumnos para que Exactamente. se cuiden. bueno algo algo importante eh, que creo que eh, debemos retomar y si me ayudan por favor con la infografía número 3, es eh, lo que nos decía roger que muchas veces el derecho a la salud eh, va eh, junto, ¿no? eh, con otros derechos con otros derechos que ya hemos tratado en este programa de eh, Conoce tus derechos y bueno les quiero comentar que el derecho a la salud se divide en varios derechos específicos que bueno eh, los países que forman parte de la ONU deben asegurar y bueno el primero es el derecho a un sistema de protección de salud uh -huh. les preguntamos a ustedes a lo mejor tienen esta protección si se, si se enferman van con algún médico eh, el derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación de enfermedades. ¿no? Muchas veces okay. eh, hay que recordar que a lo mejor eh, en, tiempos, en tiempos pasados no sabíamos que había como enfermedades contagiosas muy eh, muy complicadas, ¿no? pudiera ser a lo mejor la varicela, ¿no? la viruela. Claro. Eh, otro punto es el derecho al acceso de los medicamentos esenciales no si te duele la cabeza no si tienes a lo mejor dolor de cuerpo gripe tos ¿no? enfermedades eh, que a todos alguna vez a lo mejor nos han, nos han dado eh, la promoción de la salud materna e infantil que es también algo de lo que tú nos mencionabas el derecho al acceso a los servicios de salud apropiados bueno, por último, la formación y concienciación sobre la salud, que justo esa no es la que se da en gran parte también en la escuela, muchas veces los maestros de biología a lo mejor son los que, los que más retoman estas temáticas tan importantes como el derecho a la salud. Y bueno, pues si, si vamos a, a retomar también estas recomendaciones que nos platica Nat, pues encontremos también ¿no? que se han hecho esfuerzos, ¿no? Entre toda, digamos, varios sectores de la sociedad para erradicar también este gran problema de la obesidad infantil. Entonces, bueno, este, igual también, chavos, pues ahí hay muchas ¿no? recomendaciones y una de ellas, pues obviamente es ¿no? hacer ejercicio, pero sí hacer esta, digamos, esta conciencia de el derecho, ¿no? Del derecho a la salud, que también es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cuidarnos, de saber qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Y por ahí también, pues, este, eh, poner atención en eso, porque si no se derivan enfermedades y entonces, pues, ya se eh, eh, se complica, digamos, cada vez más la situación. Entonces, por, por favor, ahí hay que poner mucho, mucho ojo en eso. ¿no? Sí, exactamente, ser responsables, ¿no? Eh, de lo que estamos comiendo, de cómo estamos cuidando nuestra salud, porque muchas veces, ya me voy a escuchar como si tuviera 50 años, ¿no? Pero Ándale, sí. Pues, nunca pensamos, ¿no? Eh, nunca me va a pasar a mí, ¿no? Nunca voy a llegar allá, pero, bueno, el tiempo va a corriendo, no pasa corriendo y sí, sí pasa, no. Entonces, bueno, hay que, hay que prevenir cualquier eh, tipo de enfermedad. Hay que, eh, a lo mejor sí, si tenemos algún padecimiento, si vemos algo que no es eh, normal, a lo mejor en nuestro cuerpo, bueno, pues poder ir cuanto antes al doctor para que sí, no, un profesional de la salud te pueda revisar y te pueda eh, decir si estás bien, no, o si estás mal, si necesitas hacer algún tipo de estudio, bueno, justo, no. La cuestión de la prevención tan tan importante. Y bueno, no, también invitamos a nuestros amigos de Facebook Like que nos den también ahí este sus, sus likes o sus comentarios nos dejen para eh, qué, qué, qué tema les gustaría referente a este derecho a la salud, que quisiéramos, este, que quisieran que tocáramos o que les enviáramos también más información, porque bueno, también son muy valiosos sus comentarios. Y precisamente también siguiendo en eso, queremos compartirles estos principios básicos de la salud. ¿no? que menciona esta Convención de los Derechos del Niño y bueno pues eh, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Tan, o sea, tan importante. también lo que lo que decías, no social. Entonces también si hay un ambiente armónico en la escuela, un ambiente armónico entre vecinos, un ambiente armónico entre amistades, uh -huh, pues entonces la persona es que está bien, no. Sí. Mental y psicológico. Sí, sí, tan importante no la cuestión mental que muchas veces bueno, pues ya se le va a pasar o ya el tiempo, ¿no? Pero no, o sea, es, es necesario sí que también si llegan a tener algún, no sé, este, no sé, algún tipo de tristeza, depresión, ¿no? Pudieran ir a lo mejor con alguien, ¿no? Y son de los temas que hemos tocado, ¿no? Con, con respecto al bullying, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, esto, que también afectaría entonces la salud, la salud ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que es tan importante esta cuestión? Sí, y nada más haciendo un pequeño paréntesis a esto. Eh, nuestro país es el que tiene una de las eh, tasas más grandes de suicidios, ¿no? En jóvenes. Entonces, Fíjate. justo ver qué está pasando ahí es, es importante que ustedes también, como chao se puedan acercar a lo mejor. Eh, si se sienten tristes, si no se sienten bien, para que alguien los apoye y no llegar a esa puerta falsa, no esa salida que, pues. No es, no es ningún tipo de salida. Bueno, pues continuamos con estos principios básicos de la salud. Este dice eh, la salud de, de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados, ¿no? Entonces, creo que también yo resalto mucho este este punto porque es una condición fundamental para lograr la paz. Efectivamente, si nos sentimos bien, si somos responsables con nuestro cuerpo, con nuestra mente, nos cuidamos, pues entonces vamos a estar bien y convivir mejor. Pero Exacto. si no, pues entonces vamos a estar que necesitamos medicinas, que estamos preocupados, que entonces no nos alcanza el dinero. Entonces, pues estaríamos pensando ya en otras cuestiones para recuperar nuestra salud. Y recuerden que todo, todo, todo puede, yo creo que a lo mejor, ¿no? Adquirirse. Pero recuperar la, la salud, eso es complicado, verdad, ¿no? Muy complicado, Difícil, ¿no? sí. Entonces, este, continuamos. Los resultados alcanzados por cada estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos. La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común. El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental. La capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para su desarrollo. Y la extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de de salud. Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la salud de sus pueblos, la cual solo se puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Entonces, es lo que venimos invitándolos, ustedes que nos digan cómo es que cuidan su salud, qué campañas tienen ahí en sus secundarias, ¿no? Qué campañas tienen para cuidar este su salud, ¿no? Cómo es que eh, a lo mejor eh, este, separan la basura para que también igual no haya esas enfermedades, cómo es que cuidan el agua, cómo es que este, hay en las campañas no sé a lo mejor todavía de eh, información en, en salud integral uh -huh. no campañas de este bueno ya en las eh, escuelas secundarias no pasa muy seguido pero eh, de, de vacunación ¿no? que veíamos también desde primaria no entonces son todos estos esfuerzos que se hacen en conjunto con las secretarías ¿no? De, de, de salud para poder eh, cuidar este este derecho humano. ¿Qué más? Exacto, nos y tenemos te quiero nada? compartir, ¿Sí? eh, Roger, si me ayudan por favor con la infografía o la imagen número 4. En la Comisión okay. Mexicana de Derechos Humanos eh, realizamos una infografía no que se estuvo eh, manejando en redes sociales, donde bueno, ahí explicamos por qué el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. no Nos dice que... Eh, en este año, justo en el 2018, se conmemoran 70 años de la fundación de la OMS, ¿no? de la Organización Mundial de la Salud. Okay. En 1948, la primera Asamblea Mundial de la Salud eh, propuso que el 7 de abril fuera el Día Mundial de la Salud. Entonces, bueno, okay. lo estuvimos eh, conmemorando el pasado 7 de abril. Y bueno, de acuerdo a la OMS, esta campaña busca fortalecer los sistemas de salud para el bienestar de las personas en todo el mundo. Todavía sigue por ahí en nuestras redes sociales. En Facebook la pueden, pueden encontrar esta infografía para que la compartan y también en Twitter @comexdh y Facebook Comisión Mexicana de DH. Nadie. También, ¿por qué no nos compartes nuestros teléfonos por si necesitan este más información, este, que, que sepan sí, cuáles claro, son nuestros contactos? Eh, pueden pueden eh, marcarnos por si tienen alguna duda, eh, necesitan alguna orientación jurídica. También psicológica, estamos en el 5687-5450 y 5687-5809. Estamos, estamos a sus órdenes y ahí, eh, pues, muy gustosos de, de poderlos escuchar. Una noticia también importante es que ya, ten, <coughs> perdón, que ya tenemos Instagram, también nos pueden dar follow, es okay. eh, Comisión Mexicana de DH. Entonces, para que vean ahí nuestras fotos, algunas de nuestras fotografías, fotografías de nuestros proyectos, están están interesantes. Entonces, que suban esta infografía ahí en Instagram, Nat, y que todos nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas se contacten con nosotros porque vamos antes de que termine el programa, vamos uh -huh. a tocar también este tema, que también es muy importante. ¿Qué tal con cuando ustedes asisten no este a algún eh, servicio ¿no? de, de salud ya sea en la secretaría de salud ya sea en el IMSS en el ISTE uh -huh. qué tal los atienden es de calidad no es eh, responsablemente esa atención médica, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que creen, o sea, desafortunadamente en 2016 los servicios de salud fueron los que tuvieron más recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por diferentes violaciones a los derechos principalmente sobre atención médica y violencia obstétrica. En ese sentido, pero ¿cuántos no Ay, no también sí, cuántos videos no, no, no hay en las redes, no con respecto ahí a lo mejor que si el vigilante, que si la enfermera, que si el doctor, que si esto tuvieron una mala actitud, no uh -huh. y sabemos que todos cuando estamos este enfermos, cuando nos sentimos mal, pues la verdad lo que menos sí. quieres es que te traten mal, ¿no? Entonces imagínense, entonces es un tema también muy importante que nos gustaría este saber su, su opinión, cómo les van eso, y si necesitan o llegaran a requerir este asesoría este jurídica para presentar una queja. Pues estamos eh, a sus órdenes en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Exactamente. Recuerden que es eh, un derecho humano, ¿no? El tener eh, un acceso, acceso, a la salud. Así es. Así es. nada, Entonces, bueno, pues eh, vámonos por último con con esas recomendaciones, ¿no? Uh -huh. Ya las eh, hemos este, eh, ido tratando, digamos, en todo el programa, que es este comer bien. Exacto. La prevención, ¿no? ¿no? Que implica. Esto es una prevención. Eh... Sí comer bien dormir bien tomar agua hacer ejercicio no para prevenir cualquier otro tipo de enfermedad a lo mejor eh, ser responsable no si nos sentimos mal acudir con el médico acudir con el especialista no automedicarnos porque muchas veces no sabemos no ni qué nos estamos tomando no medio se nos quita a lo mejor el dolor de cabeza pero nos da dolor de estómago no pudiera ser Así es, eh, aquí lo pusimos como vivir con seguridad, pero es también relativo a todas estas cuestiones que hemos hablado de los retos ¿no? en redes sociales. ¿no? que si los retos de la ballena azul, que si esto, que si el otro, porque eso también son cuestiones que afectan contra su salud y pueden también terminar con su con su, con su vida. vida. Entonces Exacto. cuidado también con esas cosas, no dejarse llevar por la violencia también, no de las cuestiones que a lo mejor juegos muy pesados, muy bruscos, no en sus escuelas, pues pueden originar que alguno de ustedes pueda también perder la vida. Este acudir al médico, no al menos una vez al año para hacerse Exacto. un chequeo no y este este que también lo tienen muy muy olvidado es acudir al dentista qué Cierto. tal qué tal eh? porque también de ahí viene también muchos males hay muchas ya las, las cuestiones que comemos también no son este, digamos muy complicadas ya muchos químicos ya muchas cuestiones de eso entonces tenemos que cuidar también nuestra salud dental dental y también lo que habíamos estado comentando cuidar nuestra salud eh, psicológica también no a un lado también muchas veces dejamos, ¿no? Hasta que ya nos duele la muela, pues ya vamos, ¿no? No tenemos también una prevención de cómo nos estamos a lo mejor lavando los dientes, eh, de qué tal está nuestra higiene vocal, ¿no? No, no somos eh, cuidadosos hasta que, pues ya tenemos, ya nos duele la muela, nos duele el diente, ¿no? Ya hasta el último. Ya, exactamente, hasta el último ya es que vamos casi arrastrándonos al dentista, ¿no? Sí. Pero pero la idea es de que sí tengamos también esta cultura de, de la prevención y de cuidar nuestro derecho humano a la salud. Nada, estamos ya casi por terminar el, el programa, pero creo que también estos datos son muy importantes para nuestros amigos, ya que luego a veces ni siquiera nos interesa o nos importa quién es el titular de la Secretaría de Salud. No, uh -huh. Ni lo conocemos y bueno, pues nada más escuchamos ahí las noticias o no nos interesa o, o a lo mejor en las redes sociales tampoco no y nada más puros memes. Exacto. Pero bueno, el titular de eh, la Secretaría de Salud a nivel federal es el doctor José Narro Robles. Sí, ¿no? conocido, Entonces... ¿no? Que fue también rector de, de la UNAM. De la UNAM, así es. Y sus redes sociales en Twitter es arroba José Narro R ¿no? y en Facebook. Es este, lo encuentran como José Narro Robles también, para que ahí lo puedan también contactar. Y si tienen también alguna duda, pues igual también puedan saber este, quién es el titular actualmente de la Secretaría de Salud. Y en la en la Ciudad de México es el doctor Román Rosales Avilés, que bueno, pues también este, su contacto es roman.rosales Punto .mx. Eso también es importante que todos nuestros amigos lo sepan, porque bueno, si es que pasa también alguna situación extraña en su escuela secundaria, no tienen los servicios de salud o quisieran también que se mejoraran, pues igual también, ¿no? Que se le exija al, al doctor Román Rosales, ¿no? Se le envíe una carta, ¿no? Y se puedan juntar también los alumnos y los padres de familia para también mejorar estas cuestiones. Es responsabilidad de todos, ¿no? Igual también nosotros este, les damos acompañamiento. Y bueno, pues, este NAT, vamos con los avisos este, eh, generales ya para la despedida eh, bueno pues de aviso general tenemos que eh, se cumplen bueno cumplimos estuvimos cumpliendo eh, 30 años en marzo y bueno tenemos un eh, el proyecto un proyecto bastante interesante no vamos a dar un premio muy pronto les estaremos dando lo mejor invitaciones para que puedan asistir a este desayuno no se va eh, se va a hacer una premiación también, entonces más adelante ya les daremos como tal eh, las invitaciones, ¿no? Para que no se puedan asistir algunos de nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, docentes, directivos, estaremos eh, pues muy gustosos de tenerlos por allá. Pues sí, Nat, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, gracias por, por tu compañía, gracias por los conocimientos que nos compartiste. Y bueno, pues amigos, recuerden que este es su programa, Conoce tus Derechos, que es un foro abierto para todos ustedes, para sus dudas. También nos despedimos de nuestros amigos de Facebook Live y agradecemos a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias por todas las atenciones del licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues sigan con la programación de Dejeste no porque de te ve aprendiendo. Gracias Adiós.